挽回。水月、座標はこれにておしまい。死神たちの憎さ苦しさには足りぬと知れ。Bueno chicos, tenemos rerun del mejor personaje del juego actualmente para mí en mis libros, que es la mamacita Gore. Enemy down. 私の血 explode でね。Yachiru Nohana en su versión del primer Gotei 3. Vienen un banner Tamusanji a Blood War, evidentemente. Y en este vídeo vamos a hablar de si tirar o no, cómo organizaría de las orbes para pues afrontar bien lo que está por venir, porque solamente en este fin de mes tendremos Bastol Orde y Mugetsu Riwo. Luego fin de diciembre pues es un fin de mes que es el más importante del año junto al fin de mes del aniversario, así que mucha cosa a tener en cuenta. Es un banner que llama la atención y que mucha gente estaba esperando pues este rerun de Yachiru, porque no la pudo sacar a lo mejor en el banner de la segunda ronda del aniversario, porque a lo mejor le falta un dupe para ponerla 5-5, o quieren sacarla al dupe del focus o algo así. Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar un poco de los diferentes escenarios y cómo pues afrontarlo de la mejor forma posible. De modo que por favor chicos, poneros cómodos, coger un refresquito, soda o lo que os dé la gana, que yo por aquí os espero, porque comenzamos. ¡Ey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, muy suculentos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach Brave Souls. Y en esta ocasión chicos, se vienen cositas. Tenemos el primer rerun de la mamacita Gore, Yachiru Nohana, del primer Gotei 13, que viene acompañada de sus panitas, de sus compis de ronda, que fueron el Yamaji Gotei Kaiso, el Yamaji fundador del Gotei 13, y Chojiro, el teniente de Yamamoto, que como vimos en el flashback que nos mostró Tite Kubo en el primer cover del anime con el primero Gotei y todo eso, le hizo tras por detrás a Yuha Baja, este Chojiro. Así que es un banner interesante, pero con muchos detalles a tener en cuenta que vamos a hablar a continuación. Voy a ser lo más directo y preciso posible para que lo entendáis de la mejor forma y también intentar ayudaros de la mejor forma posible. Pero igualmente cualquier duda que tengáis chicos, me podéis preguntar en los comentarios y contadme un poco vuestro plan, y estaré intentando ayudaros a todos por los comentarios del videito. Bien, primer punto importante chicos, el banner nos llega el día 24 de noviembre a las 8 en punto de la mañana hora de España, y se va el día 3 de diciembre, de modo que el día 27 de noviembre y el día 30 de noviembre tendremos este banner activo, y también vamos a saber todo lo que viene en Finver de noviembre, los fillers, las skills y todo lo que trae del banner de Finver de noviembre. El día 27 se filtra todo, así que antes de irnos de cabeza a este banner, recomiendo que esperéis al día 27 por si acaso os interesa más el fin de mes de noviembre. O sea, el día 24 cuando salga el banner tiréis la primera multi, paráis, esperáis al día 27, analizamos, que subiré al canal lo que venga en el banner de fin de mes de noviembre, porque pueden venir cosas muy rotas, no lo sabemos. Y una vez que sepamos lo que viene en fin de mes de noviembre, valoramos qué nos interesa más, Yachiru primer Gotei o fin de mes de noviembre. Y ahí pues decidís dónde metéis más orbes, sin descuidar el punto que hemos estado comentando en varios vídeos anteriores, de tener unos ahorros destinados al evento de fin de año de diciembre. Ya sabéis que en fin de año caen cosas muy tochas y es como pues un segundo aniversario del juego, así que es muy interesante ir con buenas orbes a diciembre, así que no tiréis todo y guardar una parte siempre para diciembre. Por ejemplo, si tenéis 5.000 orbes, pues guardáis 3.000 para diciembre, y si queréis pues podéis intentar gastar 2.000 en diferentes banners interesantes que vayan saliendo, como por ejemplo este de Yachiru, que si os falta Yachiru sería muy interesante buscarla. Pero para buscarla vais a tener dos opciones que comentaremos a continuación. Ahora vamos a hablar un poco del escenario que tenemos por delante, ¿no? Para empezar, eso, importante chicos, el día 27 sabremos lo que tendremos en fin de mes de noviembre, así que antes de ir de cabeza a tirar todo este banner, esperaos al día 27 y valoráis cuál os interesa más. Segundo punto importante, chicos.
Yachiro es un personaje exclusivo que ahora mismo pues es el mejor personaje del juego en mis libros para el PvE, para el PvP, para la pre-battle, evidentemente Yamamoto es el mejor ahora mismo, ¿vale? Pero para el resto de modos de juego, la Yachiro va a dar un rendimiento muy alto que otros personajes no te van a dar, pues en tema Guild Quest, en tema Limit Breaker. De hecho, en Limit Breaker, aunque no tenga un piso en el cual cumpla todas las condiciones, puede dar un rendimiento muy alto. De hecho, habéis visto como yo en directo se ha ido con Yachiro a una velocidad bastante buena antes de tenerla 5 de 5 en la Limit Breaker, y con la Yachiro 1 de 5 pasábamos muy bien pisos para los cuales no estaba preparada y tiene un daño que es que es pega como un leviatán borracho, ¿vale? Segundo punto, bueno, siguiente punto importante es el tema del Selection, que tendremos un Selection, un banner en el cual van a estar Ichigo, Drusikai, Blanco, el Ulquiorra, Vision Resurrection, Reward del tercer aniversario, el Ichigo Reward, Danga y Quincy seguramente también va a estar. Entonces es un banner que va a venir con personajes muy rotos, que vale que son premium y que son seasonal, pero es un repertorio de personajes que es un win-win lo que te toque, y que sobre todo para jugadores nuevos va a ser un banner muy interesante para tirar, ¿vale? Pero bueno, ¿qué tiene a favor Yachiro con respecto al banner del Selection 2023? Pues que es exclusiva y que es mejor personaje que los personajes del Selection 2023. Ahora, es cierto que el banner del Selection 2023 es mejor que este, porque los fillers de este banner son carencias. O sea, aquí, chicos, tenemos unas carencias tremendas. Está el Yamamoto, la Yachiro, el Choujiro, y lo demás, pues honestamente, son personajes que ya dependen de una Resurrection. No es malo Ryuken, no es malo Lilebarro, no es malo Gremi, pero son personajes que ya se han quedado atrás con respecto a lo que está saliendo actualmente en el juego, y desde mi punto de vista pues ya van necesitando una Resurrection para que ganen un poco más de utilidad en cuestión. Siguiente cosa importante, chicos, es si tenemos en fin de mes de noviembre, que es el fin de mes que se viene, Reward de Bastol Orde y de Mugetsu, ¿vale? Si tenemos el Reward de Bastol Orde y de Mugetsu, tener en cuenta que tanto Bastol Orde como Mugetsu van a ser premium, de modo que pueden tocaros en cualquier ticket, ¿vale? Y seguramente no van a estar tan rotos como la Yachiro. Por ejemplo, si nos remontamos al año pasado, recordamos que el Ulquiorra Reward, el Ulquiorra Reward, el tercer aniversario, el Ulquiorra Vision Resurrection Reward, llegó también en fin de mes de noviembre y se acercó a lo que es, a lo que fue Yamamoto Thousand Year Blood War Power, al Yamaji Power, que fue la estrella del aniversario pasado. Se acercó a Yamaji, pero no superó a Yamaji Power. Se quedó ahí, digamos que siendo bastante parecido, pero no llegó a superar a Yamamoto Power. Pues seguramente ni Muetsu ni Bastol Orde lleguen a superar a Yachiro si es que salen en este fin de mes de noviembre, ¿vale? Y van a ser premium. Entonces, pues Yachiro tendría a favor ese punto con respecto a Mugetsu y Bastol Orde, que es exclusiva y el mejor personaje. El aquel de Yachiro, que viene en un banner que es una polla, que no tenemos aquí un buen repertorio Thousand Year Blood War. No está ni Masaki, ni Chigo Adulto, ni Rukia Capitana, ni el Aizen en la silla de Elemento Technique, ni el Yamaji Power, ni nadie interesante, ni el Ichigo Concord. No hay nadie, por así decirlo, que esté a su nivel, digamos que valga la pena tirar por ella más, y, o sea, que valga la pena más el banner porque está acompañada de mejores personajes, que dices, oye, pues si me sale Yachiro, me llevo un Yamaji Power, me llevo un Ichigo Concord, me llevo pues algo que está bien, ¿no? No es el caso, ¿no? Entonces seguramente a lo mejor en el banner de Bastol Orde y Mugetsu Rerun, o quien venga en el fin de noviembre, tendrá posiblemente mejor banner en general que el que tiene Yachiro, que digamos que está ella sola carreando el banner junto al Yamaji de la pre-battle, ¿no? Es un poco, los demás un poco XD, ¿no? Entonces, el punto viene a ser ese, que seguramente ni Mugetsu ni Bastol Orde sean mejores que ella, y que si salen pues van a ser personajes premium que nos podrán tocar en cualquier banner. Y ahora el siguiente punto también es muy importante, porque es el punto de me falta Yachiro, la busco aquí o me espero a otro rerun, ¿vale? Eso ya depende de lo que queráis, porque una opción buena también es decir, oye, tenemos rerun de Yachiro, pero viene en un banner de polla,
no voy a tirar tanto por ella. Voy a ahorrar para fin de año, para fin de mes de diciembre. Y luego ya cuando tenga otro rerun Yachiru, ya sí que voy en serio y hago un all-in por Yachiru. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, ahora mismo miren un banner que es bastante lamentable. Podéis esperaros a que pase fin de mes de diciembre, tiráis a fin de mes de diciembre y luego cuando vuelva Yachiru en otro rerun, que seguramente vendrá mejor acompañada, porque es muy difícil que venga mal acompañada, pues a ese banner ya sí que le hacéis un all-in. Pero mi consejo es que aquí no hagáis un all-in porque tenemos el fin de diciembre y posibles banners muy rotos a la vista, y además el banner en el cual viene Yachiru es bastante XD. Si tú a esta Yachiru aquí la pones con un Yamagi Power, la pones con Ichigo el antiguo Shikai o Ichigo Concord, como lo queráis llamar, y la pones un repertorio Thousand Year Blood War potente, interesante, con algunos personajes que valgan la pena, os digo all-in por Yachiru, porque seguramente que el banner de fin de año no va a ser tan bueno como el de ella, pero no es el caso. Viene en un banner que es bastante lamentable, así que lo que os recomendaría es eso, no tirar todo, buscarla, porque hay que buscarla, ¿vale? Pero teniendo en cuenta eso, fin de noviembre, pues acaso os gusta más, esperaos al día 27 a valorar si tiráis a fin de noviembre más o a este banner más, tener los ahorros del evento de fin de año, así que no tiréis todas las orbes independientemente de lo que vaya a salir estos días, porque Ilafes es especialista, gente, en sacarnos banner suculentos y tentarnos antes de que vengan los eventos importantes, sobre todo en tema aniversario y en tema fin de año. Suelen ser muy, pero que muy asquerositos con lo de sacar banners interesantes y cosas de esta, para que la gente pues vaya dejándose las orbes por el camino, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a hablar ahora, chicos, de lo que nos aporta Yachiru para que entendamos el personaje, ¿no? ¿Qué nos ofrece Yachiru primer Gotei 13,000 Diablo War, chicos? Pues un personaje de atributo Speed con doble killer. Tiene el daño base más alto del juego a Strong Attack, porque tenemos en ella la posibilidad de aplicar Wing con todos sus movimientos, más Frenzy más 2, SP Boost 80% y Rampage, que esto la permite, tras matar a 50 enemigos, tener un 100% más de daño, de modo que puedes pegar con un 100% más de daño acompañado de un Frenzy más 2, un SP Boost 80% y estar aplicando Weaken. Aparte, se mueve súper rico por los mapas con Long Stride, lleva Marauder, lo cual la permite saltarse todas las guardias, y además es inmune a todo, de modo que no puede ser ni paralizada, ni quemada, ni congelada, ni envenenada, ni nada, así que te olvidas de las trampas. Tienes Marauder, tienes Long Stride, tienes el daño base a Strong Attack más alto del juego, tienes doble killer, tienes un Richard Time muy ágil, FSD del 18%, tienes doble Soul Trade con ella, que es el único personaje que no es Resurrection, Desenkaimon o Frenzy que tiene doble Soul Trade, lo cual la hace muy interesante para buildear a otros personajes y tal, utilizar la de Link. Es un personaje que te da un servicio como Link de Resurrection, que está absurdamente rota in-game, que es inmune a todo, que tiene Marauder, que tiene el daño base más alto del juego a Strong Attack. Entonces es un personaje que es un must pull, que creo que todos deberíais tener en vuestra cuenta. Ya lo dije cuando llegó el aniversario, Yachiru es el personaje de este aniversario, me parece mejor que Blanco, me parece mejor que Ichigo Tsukai, y lo mantengo, chicos, me parece mucho mejor que Blanco e Ichigo Tsukai. Tampoco es mil veces mejor, pero sí que me parece más completa, más trabajada, y que nos ofrece cosas muy interesantes, sobre todo para el meta que está llevando el juego con la Limit Breaker, la Guild Quest ahí super mamada y tal. Creo que Yachiru, con eso de que va aumentando el daño con el Rampage y todo lo que nos trae, es un personaje muy completo que tendrá un rendimiento muy alto en todo, ¿no? Así que esto es lo que nos trae ella. Luego, por parte de Choujiro, pues un personaje de farmeo sin más, te farmea Potis y Droplet de atributo Spirit y lleva doble Frenzy, pero no tiene Marauder ni Subsuter, o sea, es un personaje que tiene ahí un Warbrick que vale, pero es un personaje sin más, de farmeo y ya está, ¿no? Es cierto que las animaciones de Choujiro están muy guapas los Strong, pero no, el personaje es de farmeo y ya está. Y luego Yamagi, el actual rey de la Brave Battle, que aunque deje de ser útil en Brave Battle, va a seguir siendo muy buen Naz, porque es un personaje que puede aplicar, tiene doble killer para empezar,
y también puede aplicar dos estados alterados, puede aplicar tanto la Serail como quemadura, y lleva Marauder, de modo que puede saltarse todas las guardias, y Flurry más 2, así que es un personaje con Marauder, Flurry más 2, doble estado de Simon, debuffa con el segundo Strong, así que independientemente de que a lo mejor envejezca en Brave Battle y deje de ser tan meta como ahora mismo lo es en la Brave Battle, va a seguir siendo un muy buen NAT para PvE que te va a aportar cosas interesantes como lo es el debuffo, el doble estado alterado, el Marauder, doble Flurry y tal, así que el Yamamoto está bastante bien, no solamente Brave Battle sino que también para PvE va a ser un personaje muy interesante este Yamagi Gotei Kaisu. Bueno chicos, aquí tenéis mi análisis. Es un poco complicado, decir lo que decidéis, os deseo mucha suerte chicos, os deseo mucha suerte, es difícil decidir, espero haberos ayudado con esto, honestamente en esta ocasión no sabía muy bien cómo abarcar el vídeo, por eso he tardado más en subirlo, de hecho muchas veces he repetido lo que estaba diciendo porque quería que quedase claro, espero que haya quedado claro, son muchas cosas a tener en cuenta, lo sé chicos, espero no haberos saturado de información, pero creo que son cosas que tenemos que saber, ¿no? O sea, versus Bastolorde y Mugetsu, me parece que va a ser mejor el Chiru, pero que Mugetsu y Bastolorde, si vienen en este primer de noviembre, que tiene pinta que vendrán, va a ser mejor banner. Y si no es Mugetsu y Bastolorde, puede que sea un banner exclusivo interesante, así que os recomiendo que esperéis al día 27 antes de tirar a full o con todo lo que tengáis pensado tirar a Yachiru, esperar al día 27 y luego tener en cuenta de salvar una parte de vuestros ahorros para el banner de fin de año y luego también tener en cuenta la posibilidad de que si a lo mejor tenéis mucha paciencia os puede rentar más skipear ahora básicamente y esperar a que vuelvan un mejor rerun. Y ya después de haber tirado en el banner de fin de año, sin ningún evento así top de por medio, pues podáis en un rerun de Yachiru en el cual venga mejor acompañada, hacer un all-in más tranquilos en un banner en el cual ella pues tenga mejor repertorio de personajes acompañándola. Así que bueno, decía lo que decidáis, os deseo mucha suerte, chicos, espero haberos ayudado un poquito con este videito, es una decisión y una situación complicada. Así que bueno, os deseo mucha suerte, soldados, os quiero un montón. Recuerda que podéis preguntarme cualquier cosa en los comentarios, como siempre estoy leyendo y respondiendo vuestros suculentos comentarios. Tenéis mi Instagram, Twitter, Discord y el YouTube. Bueno, ahora tenemos los eventos directos por la edición del vídeo. Os quiero un montón, titanes, artistas, leviatanes. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!